Esta semana se viene entrenando a los administradores de telecentros de diversos puntos del país en la gestión de estos sistemas de comunicación e información, los cuales funcionan en las zonas rurales, donde no llegan los distintos medios de comunicación social como la televisión, la radio y los periódicos. Este curso está desarrollándose para fortalecer capacidades de administradores de telecentros y es parte del programa Willyay. El programa Willyay es un esfuerzo que están haciendo tres instituciones socias, por nosotros ITDG, acá en Cajamarca, la Universidad Católica con el Grupo de Telecomunicaciones Rurales e Ingeniería Sin Fronteras, Asociación para el Desarrollo, que es una organización española. Los telecentros son sistemas de información y de herramientas que permiten a las personas del campo acceder a información relacionada con las actividades productivas o económicas que realizan. Los telecentros son confundidos con las cabinas de internet, pero son más que eso. Un telecentro es un centro de capacitación, es un centro de uso de tecnologías de información y comunicación que normalmente se encuentra ubicado en zonas rurales. Nosotros, que estamos en las zonas urbanas, normalmente no percibimos mucho la necesidad de comunicación o de acceso a estas tecnologías. En las zonas rurales normalmente incluso las empresas privadas no tienden a apostar por implementar sus equipos de comunicaciones en estas zonas, pues no les es lucrativo. Entonces nosotros las ONGs trabajamos en pro de que la población esté cerca de esta tecnología y se disminuye esa brecha digital que existe entre la zona rural y la zona urbana. Los asistentes al Centro Demostrativo de Capacitación en Tecnologías Apropiadas, ubicado en el kilómetro 4 de la carretera Yuscapampa, se instruyen en los campos de ofimática para administradores y en talleres de motivación personal y liderazgo, a fin de que puedan implementar con un mejor servicio a los usuarios sus centros de procesamiento de información, dependiendo del tipo o rubro de negocios que se practiquen en sus zonas de origen. Llegando a un punto de administrar de una manera adecuada los telecentros que tenemos, ¿no? Porque para serles un poco más sinceros, los telecentros estamos trabajando de una forma desorganizada y pienso que con estos cursos vamos a nosotros impulsar nuestros telecentros en nuestras comunidades. Yo personalmente soy de Huancavelica, Tayacaja, de la provincia de Tayacaja. Me parece muy excelente porque son temas de importancia, aunque muchos ya tenemos conocimiento, pero de todas maneras necesitamos actualizar nuestro conocimiento, me parece interesante. Es muy importante, ¿no?, que está organizado ITDG y, bueno, importante para tener que, con los compañeros en cada ciudad que nosotros venimos, para nosotros cómo saber administrar nuestros telecentros, ¿no?